me van a querer, fíjate. Llegará ese día que me van a querer también, al igual que usted. Gracias. Thank you.
es como cabezoneado y patas cortas. Y una citroneta. Lo cual tiene mucho que ver con nuestra situación corporal chilena. Y un auto que es rectilíneo durante el gobierno de la Unidad Popular. Si puedes enfocar lo asiático de adelante. Y ese chal escocés, desde mi punto de vista, contiene el trazado urbano de Damero. con que los españoles en la colonia diseñaron la como tenían que ser las calles alrededor de una plaza central. Y me da la impresión que este auto, por sus líneas rectas, calza con ese trazado rectilíneo de Damero. No así la citroneta, que tiene más que ir por sus líneas curvas con el trazado urbano parisino. Alguna vez este auto fue azul, de un azul que mi amigo Navarrete llama azul moda, y afortunadamente después cambió a este verde Nilo tan querido por mí. El verde básicamente en la mezcla entre azul y amarillo. Por lo tanto, el verde es un color superficial. Podría decirse que el verde es como la clase media. Y Eratóstenes creó un método sencillo para encontrar números primos. Si usted quiere hallar números primos, tiene que utilizar la clida de Eratóstenes. Esto significa algo así como el colador de Eratóstenes. El colador va a dejar pasar solamente los números de los primos. Si usted agarre una jarra de números, agarra el colador de Eratóstenes y solamente pasará por ese colador los números primos. ¿Cómo funciona este colador? Bueno, veamos la siguiente imagen. En primer lugar, simplemente escriba todos los números. 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, nosotros hemos escrito los números hasta el 150. Ahí lo vemos en imagen. El número, 150. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Primero vamos a tachar los múltiplos de 2. Múltiplos de 2 son los números pares. 2, 4, 6, 8. Esos son los múltiplos de 2. Hacemos una rayita y lo vamos a tachar. Y el resultado quedaría como el que vemos en imagen. Entonces, continuamos. Ya que trabajamos los múltiplos de 2, menos el 2, ahora vamos a tachar los múltiplos de 3, 0 menos el 2. Entonces vamos a tachar el 6, el 9, el 12, el 15. Los números se van. Algunos números ya los hemos tachado, y nosotros seguimos tachando. Entonces, he decidido utilizar el colador de la copia. Pero tachamos los números de 2, o sea, los números que van a ser 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora, los números de 3. Es decir, los números que van de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 13. Proseguimos. Y ahora, tachamos los múltiplos de 4. Como los múltiplos de 4, los múltiplos de 2, bueno, ahora, pasamos al número 5, no lo tachamos, pero sí vamos a tachar los múltiplos de 5. Es decir, 5, 10, 15, 20, 25, 30, etc. Así continuamos y al final... ¡Qué bueno, un aplauso, ¿por qué fue la pelea? Pero resultó porque en la hora de recreo uno dijo que rico llega la Semana Santa para ir a divertirse. Y entonces uno se paró muy serio y dijo, ¿cómo te divertiste? La Semana Santa es para respetarla. Y se pusieron a pelear por eso. O sea, contra todos los principios de Semana Santa. No, pero es que a mí lo que me molesta es que la gente que piensa diferente pelea. Por eso te he hecho un cuento para gritárselo a todos los que te hacen. Es importante que usted Escuchen el beso que es para usted, niñito. Y la Semana Santa, para alguna de... ¿Qué pasó? Y para otros de diversión, las opciones son tantas. Yo solo pido respeto para el que sigue el ritual. Y para el que no lo sigue,
pido respeto igual. En esta Semana Santa, alejemos de nuestra mente el tener rabia para la gente que piensa I'm
Thank you.
Oscar, yo tenía intención en el Oscar y una prima vino y Omarcito le regaló a mi prima una y ella le compró la otra y me la regaló a mí. ¿Y muchas veces? ¿Qué, por ejemplo, le ayudó a la policía de la ciudad? Me ayudaba sobre todo la enfermedad. Tenía, ya llevo 4 con esta. ¿Hasta la renovado ya cuánto? ¿La ha renovado varias veces? 4 con esta. ¿4 veces? Sí. ¿Por qué la ha renovado tanto? ¿Y tiene espera? Sí, por eso. ¿Y como quién le ayudó a la posibilidad? Ah, me ha ayudado muchas cosas. ¿Cómo quién? ¿Usted ha notado que le ha servido? ¿Se acuerda? Le dije que me haya... Lo sabía la, cuando la compré. ¿Ya? Que me haya caído un hacha encima de la cabeza y no me haya pasado nada. Ahí hay... ¿Eso hubiera sido bien peligroso? Sí, pues podía estar ya bajo tierra más de un año. ¿Y dónde cayó esa hacha? Le estaba cortando un parto a mi marido arriba y se le resbaló de las manos. Y ahí cayó sobre mí. ¿Y usted la chubilla que la pusiste? Sí, y el primer milagro que yo tuve fue cuando fui con don Omarcito a la playa en el tren. ¿A Castaje, cuando fuimos a Castaje? Sí, no pasó nada. Claro, no, y podía ser una ciudad. Podía ser un accidente, eso fue grave. Sí, a repleto. ¿Usted está contenta con cómo se vive? Sí, ya tu milagro que me ha hecho. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Rosa Vergara. ¿Y qué comuna? De cuarta comuna, naciendo ahí de Estación Central. Estación Central. Sí. Gracias. Ya. La joya imántica, la pulsera biomagnética de los 11 poderes, adquiérala.